Bienvenidos a este segundo bloque de Maldición Gitana. Acaba de sonar hace un ratito Noé Recalde con un hermoso tema y ahora estamos nuevamente acá en el programa con Nachito y con nuestro primer invitado de la noche. Nachito, contanos, vos que sos, que tenés el agrado de conocer. No lo conozco a este invitado en particular, pero lo conocí hace 5 minutos y ya me cae bien. Estamos con Enzo Culazo Orué. Es abogado y está laburando en una fundación que se llama Cauce, que labura temas ambientales principalmente, no sé si exclusivamente, así que lo presento. Enzo, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias a ustedes por la invitación. También ya entré en confianza, así que un placer ahí. La fundación se llama Cauce, es de Paraná. Y el nombre sigue, Cauce Cultura Ambiental, Causa Ecologista. Y sí, principalmente abordamos temas ambientales, que bueno, tienen muchas aristas y muchos puntos de contacto, así que es bastante amplio nuestro laburo. Che, y particularmente, ¿qué haces en el día a día? Seguramente tenés muchas tareas, pero ¿qué es lo que haces dentro de la fundación? Ah, qué pregunta. Arranquemos con lo incómodo, después pasamos a lo más hilarante. ¿Qué no haces? No cumplo horarios. Ese es uno de los grandes puntos. ¿Les puedo mandar un CV? Mandano, mache. No, y después, viste, si bien soy abogado, que me recibí este año, intentamos darle un enfoque diverso. Y abordamos, nosotros estamos en un programa que se llama Humedales sin Fronteras, que es quien nos financia y que agrupa otras organizaciones a lo largo de la Cuenca del Plata. Viste todo el corredor fluvial que empieza allá en el Mato Grosso y termina, desemboca en el Río de la Plata. El otro día justo vi. Te lo voy a pasar al link, pero seguramente ya lo viste o estás al tanto, pero capaz te gusta. Un videito corto, tipo documental de 17 minutos, que filman desde el inicio del Paraná hasta la desembocadura, me gustó mucho. Muy bueno. Ah, pasalo, dale, pasalo. No lo he visto, che. Perdón, te interrumpí. Sí, seguimos. Sí. Tiene que ver una cosita, ¿no? Un dato para que sí. Lo sumes. Todo esto pertenece a lo que es el grandísimo acuífero guaraní, muy envidiado por otros continentes y países. Sí, ojo, ahí hay que tener bien las alertas prendidas porque realmente vamos a ser un foco de interés para todo el mundo, ¿no? Cuando empiece a escasear el agua que ya está haciendo. Y que en realidad no terminamos de conocer bien dónde están las recargas del acuífero. Claro. Y bueno, como les contaba, abordamos temas bien diversos, pero centrados ahí en la Cuenca del Plata. Y bueno, lo que es, por ejemplo, la hidrovía Paraná-Paraguay, que es la forma que tenemos en la región de sacar la producción primaria al resto del mundo, ¿no? Entonces hacemos el seguimiento de eso. Tenemos como eje central la agroecología, que es la, entendemos que es la salida a todo este modelo extractivista y depredador, ¿no? Viendo de que en el pasado nuestros ancestros pudieron mucho tiempo vivir de lo que la tierra les daba. Y bueno, en algún momento pareció que no nos era suficiente eso y le empezamos a exigir más de lo que nos podía dar o más de su tasa de recuperación. Así que proponemos que tenemos que volver a eso porque en definitiva es producir alimentos sanos desde las manos del pueblo, para el pueblo, a un precio justo. Y acá en Entre Ríos que estamos, parece que damos un pasito con ese tema. Y después el fiscal de Estado principalmente se encarga de mandar todo para atrás, quién sabe respondiendo a qué intereses. O mejor dicho, se sabe a qué intereses responde, pero se encarga. Por ejemplo, no sé si querés comentar algo de eso, pero lo que yo tengo más fresco fue el fallo de que impedía fumigar cerca de las escuelas y el Ejecutivo lo apeló, ¿puede ser?
¿Algo así fue o no? Así mismo. Eso pasó en tres veces. Tres oportunidades el Ejecutivo apeló. Y cuando no les era posible con la apelación, porque la apelación salía desfavorable, o sea, favorable a que dejen de fundar las escuelas, largaba un decreto el gobernador, desconociendo una sentencia judicial. Bien. Republicanismo a full. Así es. Como que nos olvidamos algunos manuales constitucionales. Sí, sí. La fundación tiene... Además, le encanta a nuestro... Permiso, Nacho. Además, le gusta mucho, me parece, a nuestros gobernadores, quienes nos gobiernan. Creo que les gusta mucho ver sana a la gente, ¿no? Es como la bandera que sí no enarbolan. Esa seguro que no enarbolan. No, realmente es para cuestionarnos como ciudadanas y ciudadanos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer, ¿no? Porque también los silencios y las omisiones son parte de la realidad. Y yo siempre digo que todavía no reaprendimos cómo ejercer la democracia. Y con los cortes que hemos tenido en la democracia, nuestros viejos no nos han podido transmitir esa enseñanza tan, tan necesaria. Y seguimos gobernando como que, digamos, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bien. Y esto ya es obsoleto totalmente. Porque ahí en ese caminito de que no deliberamos ni gobernamos sino a través de ellos, bueno, hay otros atrás de ellos que son los que en realidad nos están gobernando. Los famosos cabilderos. Sí, hace poquito salió una imagen de un legislador, me parece chubutense, no le quiero errar, pero que en plena sesión estaba recibiendo mensajes de CEOs de las mineras que le decían, che, fíjate que tal artículo tiene que quedar así. Tremendo. Che, Pancho por su casa, Te pregunto, ¿hay algún tienen algún laburo de campo o relevamiento al respecto de la situación agroecológica en Entre Ríos, teniendo en cuenta que datos que son recientes del Hospital Garrahan dicen que la mitad de los niños que están internados con problemas de salud en ese hospital son de la provincia de Entre Ríos? No sé si solamente problemas de salud o problemas oncológicos, pero la mitad son de Entre Ríos. Digo, ¿desde la fundación tienen algún laburo de campo sobre cómo evoluciona la agroecología o tienen políticas tendientes a favorecerla? Así como estudio de campo en territorio, no tenemos. Estamos al tanto de todas las movidas que se están haciendo. Ahora se está haciendo un mapeo de producciones agroecológicas, un mapeo participativo, que la verdad que pone de resalto de que ya se está dando esta transición y que tenemos que empujarla, ¿viste? Y nosotros por ahí nos cuesta bastante eso de llegar al territorio, porque realmente hay que estar en el territorio para llegar, ¿no? Sí. Y por ahí, bueno, nuestro trabajo es un poco más, por decirlo, académico, ¿viste? Nos cuesta bajar, pero está, o sea, toda la intención y sabemos que es la mejor manera de trabajar en contacto con el territorio. Enzo, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen ustedes con respecto al tema que representan para hacerse escuchar? ¿Mediante qué forma, qué instrumentos ustedes hacen visibles ante una sociedad, aquellos que están a favor de un ambientalismo más activo y aquellos que directamente no les importa? ¿Cómo participan ustedes? ¿Cómo llegan? Y los medios, o sea, las redes y los medios de comunicación son nuestras formas de llegar. Por ahí publicamos alguna nota en nuestro portal web y después pedimos que la repliquen en otros medios, en otros diarios, periódicos. Y después la interacción ahí en las redes, sobre todo ahora en Instagram. Recibimos todo el tiempo consultas e intentamos responderlas. Y después, en lo más político,
por ahí cuando nos llega algún proyecto de ley, y si estamos en contacto con algún legislador, tanto sea diputadas o senadoras, le hacemos llegar nuestras consideraciones a esos proyectos de ley e intentamos que a partir de eso se abran espacios de diálogo, ¿no? Donde se convoque a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas, que a la vez nosotros también somos puente para las personas que viven en el territorio, porque por ahí nosotros no sabemos todo lo que está sucediendo, pero sí conocemos quién sabe lo que está pasando y, bueno, pedimos que se invite a esa persona. Es muy... No, Fede, no quiero que dejemos promocionar o dar a conocer cuál es... recién hablabas del portal que tienen ustedes y de las redes sociales. ¿Cómo los encontramos en redes sociales y cómo se llama el portal de Cauce? Así ahora lo pone la producción en tipo Zócalo. El portal es cauceecológico.org.org y el Instagram también, así poniendo Cauce directamente ya aparece. Bien. Sí, Nacho, y viste que poniéndose a tono, Nachito, Enzo, con toda esta cuestión, lleva el laburo hasta límites de la moda, ¿viste? Tiene la Pachamama puesta como abrigo, un suéter muy representativo. Sí, lo veo, me gusta ese estilo, muy buen abrigo. No la quiero tener abajo, pero a mí también. No es de llama, es de sintético así que la pacha llegó media cruzada por el sistema. Lamentablemente, en el camino pasaron cosas. Sí, eso, no me sale. Che, y bueno, particularmente del tema que arrancamos a hablar y te cortamos y fuimos para un montón de lados. El tema humedales que está candente por estos días a raíz de lo que se repite, no sé si año a año, pero sí se repite bastante a menudo, el tema de la quema de los pastizales de los humedales. Y creo que hay un intento de emprendimiento urbanístico frente a Rosario, ¿puede ser? ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo lo están abordando? ¿O dame alguna opinión de eso? Bueno, antes de que empiece el debate de la ley, es como que esto ha sido central. Y cuando se proliferaron los focos de incendio, que nosotros lo venimos siguiendo con los satélites, viste, que orbitan la Tierra y que muestran los focos de calor y los cambios de uso del suelo. Bueno, empezamos a prender alarmas porque realmente se propagaban los focos y no nos llegó las cenizas como a Rosario, sino hasta hace 2 semanas. Y bueno, ¿En qué fecha arrancaron ustedes, que por ahí venían siguiéndolo satelitalmente, en qué fecha arrancaron los focos de incendio? Aproximadamente, ¿no? En febrero se empezaron a ver algunos y al cuarto día de la pandemia empezaron. Ahí, desde que empezaron, no han parado. Ya van más de registrados, más de 50.000 focos de incendio. Y en agosto nomás, más de 8.000. ¿Cuál es la excusa para eso? Y hay excusas y hay causas. La que dijeron ustedes, eso de renovar pasturas para el ganado, es una de las causas principales y es la práctica más antigua, por decirlo así, y que está dado con el fenómeno de la expansión de la soja, digamos. La expansión de la soja en continente desplaza al ganado y lo termina situando en estos lugares que no son para producción ganadera, que son lugares que tienen otras funciones en el ecosistema y que a partir de estos incendios masivos se produce un cambio en el uso del suelo. A otros le dicen el proceso de pampeanización. Imaginemos, ¿no?, que no solo hay pastos o pasturas que se renuevan, sino también se queman árboles y con eso el hábitat de un montón de aves y reptiles, mamíferos. Sí. Entonces no es solo que
que es la cuestión de la flora, sino todo lo que está asociado a ese ecosistema y que es hábitat. Y que al invadir el fuego, estos territorios que no son hábitat de fuego, no son ecosistemas adaptados al fuego, cambia totalmente la forma y los modos de comportarse de ese ecosistema. Y hay que remarcar... Más allá de las funciones que vos nombrás, que es ser hogar de la flora y la fauna, ¿cuál es la función de los humedales dentro de un ecosistema? Principalmente la que yo veo almacenan carbono, ¿no? Al ser espacios que la vegetación crece tan rápido, fíjate que desde el incendio de 2008 se regeneró casi por completo, capturar carbono es la principal función en una perspectiva de cambio climático, ¿no? Claro. Y después las funciones que podemos nosotros percibir más en contacto con nuestra vida o que nos pueden llegar a afectar, mitigan las inundaciones, o sea, cuando el río empieza a crecer porque empieza a llover en la cuenca alta del Amazonas, los humedales empiezan a absorber este agua, ¿no? Entonces hacen que la crecida no sea tan de repente, y a la vez que cuando el río empieza a bajar, liberan agua, entonces la bajada tampoco es tan abrupta. Esto es lo que se le llama la función esponja. Además, otra de las funciones, y que lo podemos asociar a esto que nombraban del acuífero, también purifican el agua, porque retienen metales pesados y otros contaminantes que vienen, ¿no?, bajando por toda la cuenca del Plata, y que si nosotros pensamos que abajo del humedal está la recarga del acuífero, después de que pasa por el humedal, el agua llega limpia. Claro. Y si nosotros sacamos la vegetación que purifica, que retiene estos contaminantes, el agua filtra directamente. Cuando tuve la oportunidad de conocer el lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, nos explicaban ahí que habían sembrado una especie extranjera, foránea para ahí, que es la totora, que a partir de la liberación de flúor, aparentemente, purificaba el agua y que ayudó mucho a mitigar la contaminación del lago, que era muy grande. Te recomiendo, no sé si lo conoces, quizás sí, seguramente sí, que busques a Marino Morikawa, que es un peruano que anda haciendo unas cosas muy extrañas de purificar cuencas de agua. Es un crack el chabón. Y no sé qué técnicas usa, pero sé que esa de plantar ciertas especies favorece purificar el agua, sobre todo. Ahí ya lo googleé. Che, eso, viste, como que nos da la pauta de que el camino es por ahí, es ir volviendo a la naturaleza, ¿no? Pensar que los mecanismos que la naturaleza desarrolló mucho antes de que la especie humana exista, no se pueden obviar, no podemos perder de vista de que su inteligencia es milenaria y que sin importar lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos pensando en la naturaleza, va a ser algo que va a estar destinado a que nos expulse, digamos. Sí, pienso. Sí. Creo que el año pasado o el anterior se comentó, hubo noticias al respecto, cuando el ser humano no tenía las herramientas que tenemos hoy en día para conocer un poco tanto el comportamiento de la naturaleza. A comienzos del siglo XX, en Tierra del Fuego, introdujeron, por alguna creencia natural que seguramente nada que ver, castores en los arroyos y en los ríos, y tuvieron que hacer un trabajo enorme en estos últimos años para erradicarlos, porque habían hecho desastre en el ecosistema. Las invasoras, las especies invasoras tanto de flora y de fauna, son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Nosotros acá en Entre Ríos tenemos lo que es la acacia negra, que está muy proliferada y que no deja crecer nada abajo. Ahora, mientras vos contabas esto, ¿el árbol qué? El marindo, es la acacia negra, si no me equivoco. Ah, no lo conocía así.
Pero te quería hacer una analogía, ¿no? De cuando vos lo decías de la introducción de las especies invasoras, que nos pongamos en el momento que se veía llegar a los colonizadores, ¿no? ¿Cómo lo habrán visto los indígenas? ¿Y cómo esa especie invasora, bueno, vemos hoy las consecuencias Totalmente. de no entender ese ecosistema y de ver a esos humanos que vivían sin ropa y camuflados entre la selva como otro animal más y que como animal no tenía alma, ¿no? Solo los humanos tenían alma. Y cómo desde acá se veía lo contrario, que como todo tiene alma, lo que no le veían esos invasores era cuerpo, porque tenían sus cuerpos tapados por ropa. Entonces descartaban de que tenían alma, pero no sabían si tenía cuerpo. Qué loco, ¿no? ¿No? Che, Fede, ¿sabés qué? Inocencia, Quiero ¿no? aprovechar este momento para ponerte al descubierto, que acabas de tirar un dato erróneo. Lo escuché en Historias Innecesarias, que es un blog que estaba dentro del programa Últimos Cartuchos. Los castores los trajeron, no recuerdo bien, pero creo que en la década del 40 o del 30, ¿a qué no sabes para qué? 20 años no son nada, 20 años no Para son nada. matarlos, para matarlos y poder usar el cuero y la piel, básicamente. Después los traje, o sea, les gustó el Yo no dije ecosistema y por se qué los hicieron plaga. trajeron. Yo no dije. Esperá. Yo no dije por qué los trajeron. No Vos dijiste pongas algo palabras que religioso o yo algo por el dudo. estilo. No, Dejaste no, flotando un manto de sospecha. Che, bueno, Enzo, te recontra mil agradecemos que a último momento nos hayas salvado con tu entrevista, que la verdad estuvo buenísima. sí, no. Sabés que este lugar está para cuando quieran hablar de algún tema ambiental o algún tema que esté bueno, que nos parezca que esté bueno difundir. Así que te agradecemos mucho por haber estado y bueno, este canal está a disposición. Bueno, che, muchas gracias a ustedes. La verdad que entretenido el programa, lo hacen muy llevadero y se nota que se ríen trabajando. Así que eso hay que felicitarlo. Y bueno, gracias por la invitación a seguir difundiendo estos temas. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo allá entre hermanos entrerrianos. Dale, querido. Era Enzo Culazo Orué desde Paraná en Maldición Gitana. Vamos a una pausa y volvemos.